Hoy iniciamos el mes de la primavera. El tarot tiene listos sus mensajes para cada uno de los signos para marzo del 2020. Libra, el 5 de espadas. Recuerda, Libra, que las espadas son las armas de la mente. En esta carta podemos ver a una figura que sostiene tres espadas. Las otras dos están en el suelo y hay otras dos figuras humanas al fondo. Esto no quiere decir que hable de tres personas, sino más bien habla de tres estados de ánimo tuyos. La figura del frente está recogiendo las espadas o las está soltando. Este es el punto central de la carta, o sea, ¿en dónde están tus pensamientos? ¿Estás atorado, atorada con pensamientos del pasado? ¿O estás poniendo atención a tu presente? ¿Hacia dónde está tu mente? ¿Hacia dónde está tu atención? Recientemente has estado recordando mucho cosas difíciles o tristes de tu pasado, ya sea pasado reciente o lejano, pero te has distraído con eso y no has puesto atención a tu actualidad. Usa tu conocimiento. Fíjate muy bien en las dos espadas que están en el suelo y pregúntate si entiendes el poder de tus pensamientos inutilizados o la alegría de superar y dejar atrás viejas dudas. La carta te pide que aprendas de las experiencias. Busca el significado de tus victorias y derrotas. Usa las armas de tu mente como herramientas de curación. No permitas que las dificultades te abrumen. Pon orden en tu mente y permite que esa agua que aparece al fondo de la carta te limpie. ¿Qué simboliza esa agua? La paz que puedes encontrar dentro de tu mente. Medita, entiende tu presente, borra el pasado, sobre todo si te está afectando, y comienza nuevos caminos. Toma nuevas decisiones y verás que marzo viene con luz. Escorpión, el as de bastos. Los bastos representan al fuego y esta es la primera carta de este palo, o sea, es la más intensa en este sentido. El as de bastos habla principalmente de la fuerza motivadora, que es aquello que te mueve cada día, Escorpión, que es lo que te estimula. La carta te dice que para marzo vas a tomar una acción o vas a dejar de hacer algo que va a provocar un intenso cambio en tu vida. Es como si te fueras a quemar por completo para renacer como el ave fénix. Necesitas pasar por un proceso de purificación, el cual está ya a la vuelta de la esquina. ¿Será malo? No. ¿Será trágico? Tampoco. Y tampoco será doloroso, pero sí será intenso. Quizá dejes tu trabajo, quizá entres a uno nuevo, o cambies de residencia, o un viaje, o iniciar una relación, o terminar una. Algo que tenga que ver con un principio o con un final, pero es un hecho que te cambiará de forma importante. Ahora bien, ya dije que la carta habla de la fuerza motivadora y también habla de los instintos básicos. Estos son los de autopreservación y reproducción o los de amor y agresión. O sea, ten cuidado con tus emociones, ten cuidado con los extremos. Eres el signo de los extremos, así si te sientes por alguna razón muy enojado o enojada o con tendencias agresivas, calma, respira, piensa, medita y verás que no vale la pena reaccionar de esta forma. La carta es un reto. Vas a encontrar respuestas en la acción. Sigue tu energía y mantente en movimiento. Observa de cerca a los demás seres humanos y ten en cuenta a todas las fuerzas involucradas. Sagitario, el rey de bastos. Sagitario, te sale la carta máxima de los bastos que representan al fuego y tú eres un signo de elemento fuego. Esta es una combinación maravillosa para este mes de marzo. ¿En qué sentido? El rey de bastos representa las pruebas de fuego. Te grita, no te pide, te grita que hagas las cosas sin miedo, ya, es el momento de moverte. Si pones atención a la figura de la carta, está sentado, pero de alguna forma parece que hace el movimiento para empezar a ponerse de pie. Eso es lo que tienes que hacer, ponerte de pie y después ya en movimiento, sin dudas, sin miedos. Vienen días de alta intensidad.
Si estás en un lugar en donde hace mucho calor, aprovecha esto porque el sol te va a inspirar y te va a llenar de energía. Puedes ver que en el respaldo del trono en la carta están dibujados unos leones y unas salamandras. Ambos animales están asociados al fuego. Es el momento de tomar decisiones y, quiero insistir, de ponerte en movimiento. La acción es tu carta de presentación para el mes de marzo. Reconoce tus tareas y necesidades como lo que realmente son, oportunidades. Tienes que estar dispuesto a enfrentar, a aprender y a vencer aquello que tiene que ser vencido. Todo esto para cumplir los deseos de tu corazón. También quizá es un momento para ser egoísta. Esto no quiere decir que te olvides por completo de la gente que te rodea, pero sí en cuanto a emociones y a esos deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te inspira y lo que hoy te hace feliz? Si empiezas a ponerte en acción, prepárate para un marzo intenso y con mucha luz. Capricornio, el 5 de oros. Esta carta, Capricornio, habla principalmente de la compasión. Recuerda que hay penas causadas por el hambre y la enfermedad, pero también hay otras que surgen de las necesidades insatisfechas. El hambre de significado, la sed de amor o el anhelo de tener raíces. Todos y cada uno de los aprietos humanos es una tragedia. Donde la necesidad es máxima, es donde más pueden conseguir tus talentos. Acuérdate que los oros principalmente hablan sobre los talentos. Piensa, Capricornio, que donde mayor es la oscuridad, más necesaria es tu luz. Cuando brillan tus talentos, los muros se hacen transparentes y te sientes en tierra firme. Cuida tanto de tus puntos fuertes como de tus puntos débiles. Poniendo atención a la carta, podemos ver claramente que se divide en dos partes. En la parte de arriba, en donde está ese vitral con los oros, es positivo y hay mucha luz. En la parte de abajo, estas personas que se ven pobres y enfermas, y ahí hay oscuridad y tristeza. Esta carta habla de tu actualidad, no solamente hablando del mundo externo, sino principalmente de ti mismo, de ti misma. ¿En dónde termina tu felicidad y empiezan tus preocupaciones? Tienes que analizar esto, Capricornio, para fortalecerte para el mes de marzo. Tus talentos van a brillar, pero también hay quien va a requerir de tu ayuda, de tu apoyo. Haz que el mundo sea más humano, un lugar más habitable y cómodo. Haz de él un lugar más hermoso. Acuario, el caballo de bastos. Los bastos representan al fuego y esta carta, Acuario, es una de las más profundas, no solamente de este palo, sino del tarot. Habla principalmente de tu propósito de vida. Aquí, claro, vamos a hablar del mes de marzo, pero es una carta que puede ser, de hecho, para el resto de tu vida. Nuestra meta y nuestro potencial es la autorrealización y el pleno desarrollo de nuestra personalidad. El basto que aparece en la carta es indicador de fuertes instintos y de un flujo energético constante. Las tareas de nuestra vida son las mejores y mayores tareas que tendremos que afrontar. La carta te está diciendo: conviértete en quien eres. O sea, deja de dudar, deja de detenerte cada vez que avanzas 10 pasos y comienza ya este viaje de vida. Sé consciente de tus talentos y sé consciente de tus objetivos, pero además, claro, tienes que ir hacia esos objetivos. Como ya dije, no te puedes detener cada vez. Posees una cantidad increíble de energía. La carta te pide también que lleves luz a la oscuridad. Ayuda a los que son más débiles que tú. Comprométete con proyectos significativos que beneficien a mucha gente. Tu luz es más necesaria donde mayor es la oscuridad. Aquí es donde descubrirás el propósito de tu vida. Un propósito tan grande que te puede llevar toda la vida realizarlo. Emprende el viaje ahora mismo. Piscis, primero déjame felicitarte por tu cumpleaños, si es que acabas de celebrarlo o estás por hacerlo. Para este mes de marzo te corresponde la emperatriz. Piscis, continúas con tu racha monárquica porque vienes de un rey de espadas, rey de oros, reina de copas y ahora la emperatriz.
y esta carta de alguna forma se asocia a las inmediatas anteriores en el sentido de que te pide que empieces a regir tu vida, empieces a ser la dueña o el dueño de tus decisiones, de tus emociones y de todo aquello que hagas cada día. Esta carta está muy relacionada con tener una vida productiva, floreciente y claramente definida. Se anima tanto a las mujeres como a los hombres a ser los regidores de su propia vida y a responsabilizarse de su propia fortuna y bienestar. Ojo con estas dos últimas cosas, fortuna y bienestar. Esto no depende de otras personas, Piscis. Esto tiene que venir desde dentro de ti. Cuando se habla de fortuna, no solamente es sobre cuestiones materiales, sino principalmente de fortuna espiritual. La carta es un espejo de tu propia feminidad o de las cualidades femeninas en un hombre. Esta carta refleja tus experiencias personales como mujer y o con mujeres, la herencia de tu madre, de tus abuelas y de tus antepasadas. Para sentirte bien y ser feliz, es importante que crees tu propio reino y establezcas unas reglas, y por supuesto, las sigas. Esto para garantizar tu bienestar y tu alegría. Encárgate diariamente de tu propio bienestar.